Muchísimas gracias por acompañarnos. Thank you so much for being here today at the 7th Annual Oklahoma Cine Latino Film Festival, Virtual Film Festival. Today we're going to conduct this interview in Spanish and then some in English. So please, you know, just bear with us. muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos enorme gusto y enorme placer de tener a estos directores con nosotros del grupo de los cortometrajes de España y Latinoamérica. Entonces, por acá tenemos a Agustín Maicas de Fair, del cortometraje Justo. Tenemos a Andy Álvarez del cortometraje Sol. Y tenemos a Arturo Alvarado del cortometraje Padre. Pues vamos a comenzar así como por orden alfabético. Creo que por acá tenemos primero a Agustín Maicas, creo que es productor de Fair. Entonces, platícanos acerca de ti y de tu cortometraje. Bueno, primero un placer poder ser parte de este festival. La verdad que es un gusto para todo el equipo que pudo llevar a cabo el cortometraje Justo, se llama en español, Fair, en inglés. Hablo en español, pues bueno, es mucho más fluido para mí, así que perdón si alguno no comprende. Después, por ahí lo subtitulamos. Yo soy productor del cortometraje Justo, productor audiovisual. La directora del cortometraje es Paula Romero Levit, una directora argentina. Este es un cortometraje argentino que se filmó en la ciudad de Buenos Aires. Fue escrito por Carolina Pierri, que es la persona que gestó todo esto, que llevó a cabo la escritura del cortometraje. Ella ya lo tenía escrito. La verdad que cuando llegó a las manos de la productora general, que es Mariana Ojunián, cuando llegó al equipo de producción, que no dudamos en poder ver si lo podíamos llevar a cabo, porque era muy interesante el guión. Automáticamente eso concursó en un en INCA, es el Instituto Cinematográfico Argentino, quedó seleccionado y de ahí en más, bueno, se empezó a llevar a cabo la preproducción de un cortometraje, que la verdad que fue muy arduo, porque bueno, el cortometraje, para los que no lo vieron y para los que lo quieren ver, voy a hacer una síntesis, se basa en la historia de una chica, una joven argentina, que viaja en un colectivo, allá por ahí le dicen bus, hace un viaje que es un viaje rutinario, se nota una mañana, y ella, ¿qué le pasa? Ella tiene la suerte, el azar le da la suerte de que siempre que se sube a ese colectivo le toca sentarse. Acá pasa mucho en la cabeza de los argentinos, supongo que por ahí en el mundo es igual, pero acá los transportes públicos van muy llenos, o sea, son, ahora bueno, más pandemia, las cosas han cambiado, ¿no? Esto se filmó antes de la pandemia, los colectivos van muy llenos, entonces el sentarse es como una suerte de gracia, ¿no? Poder sentarte en el viaje, que son viajes largos a veces, de una hora y media, dos horas, es un privilegio. Entonces esta chica tiene la suerte de poder sentarse cada vez que se sube a ese colectivo. Entonces ella se enoja con esa suerte, ella misma se enoja y le plantea a todo el colectivo, a un colectivo, el hecho de poder cambiar eso, ¿no? Poder dejárselo del lado al azar, a la suerte, y poder hacer una especie de orden a través de una numerología, para ver si es más justo. Entonces eso se gestan un montón de eventos desafortunados y afortunados arriba, todo transcurre arriba del colectivo, en donde hay idas y vueltas sobre los distintos personajes que habitan ese colectivo. Creo que el corto habla un poco de lo que es la idiosincrasia de nuestro país, de la Argentina, ¿no? De cómo cada uno ocupa un rol en este activo, ¿no? Desde el día más de centro, la chica más progresista, el obrero que se levanta todos los días
y lo único que le importa es llegar a tiempo al trabajo. O sea, como que interpela mucho a la esencia de los argentinos. Entonces, bueno, pasan determinadas cosas dentro del colectivo y, bueno, para no contar obviamente todo, eso es el punto inicial más o menos de lo que se trata el cortometraje. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Ok, Andy, do you prefer English? I think you're muted. Sorry. Voy a tratar de hablar en español, a ver si puedo, pero de pronto va a salir unas palabras de inglés. Spanglish, no te preocupes. O de pronto hablo en español, pero se traduce como si fuera inglés. Entonces voy a intentar lo mejor. Primero, platícame en dónde nos encuentras, porque, bueno, creo que Agustín estás en Argentina, ¿cierto? Sí, estoy en Argentina, sí. Cierto, cierto. Y Andy, yo estoy en Vancouver, Canadá. That's where I am. Perfecto, adelante. So, cuéntanos y cuando cualquier cosa tú sabes, puedes cambiar al inglés, no pasa nada. Okay, I'm gonna go with English. That's just easier for me. So Soul is a short film that was made right before the pandemic. It was a part of a film competition that was called Crazy Eights here in Vancouver. I made it with my business partner, Martin Calvo, who's also from Argentina. He and I co-wrote it, and to submit into the competition, thankfully it went to the top six. The top six filmmakers now then make their film in 8 days. So meaning that Soul was shot in 3 days, and then right after, for 5 days, we did the post. That's picture lock, that's sound design, that's music, and that's like mixing and coloring and everything. Yeah. And yeah, so that was one of the biggest hurdles that we went through, I suppose. But it's a story about a mother and a daughter and how they kind of, and the relationship is shaped by the outside world. And, you know, funnily enough, we now live in a world where it's very similar to Seoul. It's, you know, the outside world is dangerous in a way. And so they have to wear hazmat suits. And, you know, for that story, it was more about climate change than an epidemic. But yeah, we didn't know this was happening in the future, and we shot it literally before the world shut down. So yeah, this is it's ultimately just a story about a mom and a daughter and how they overcome these differences and challenges of the world. Wow, no, thank you. Thank you so much for sharing that. That's amazing. And you know, now that you mentioned that, we'll get more into that, but at one point, I definitely, when I first started watching, I was like, oh my God, this is a pandemic film. It's like, it's... Yeah. But it's so relatable nowadays, because, you know, now that we live through that, it's so, like, cool to see that on screen. So, but we'll get more into those details. Arturo, what do you prefer, English or Español? Como tú prefieras, Arturo. Estás muted. Y la pregunta es la misma. Platícame sobre ti, dónde estás ahora mismo y sobre el cortometraje. Ok, perfecto, sí. Yo estoy en Costa Rica. El cortometraje lo hicimos aquí en Costa Rica. Es una producción costarricense. Yo soy el director y el guionista. Y bueno, el corto... Cuando escribí esta historia, lo que estaba tratando era de pensar historias que tuvieran que ver con el tema de la paternidad. Era un tema que me estaba interesando. Bueno, me interesa todavía, digamos, ese tema, el concepto de la paternidad. Y básicamente trata de un hijo al que se le murió el papá hace unos años. Y cada vez que tiene un problema, entonces él va a la tumba del papá, lo desentierra. El papá sale, conversa y le pide, digamos, y le pide consejos. Entonces el corto ese es un episodio, una de estas ocasiones en que él va a hablar con el papá, ¿verdad? A sacarlo de la tumba. Entonces lo que tratamos es, pues, de enfrentarnos a temas como la paternidad, la muerte, la religión, temas sencillos, usando la comedia negra. Entonces, básicamente de eso va el cortometraje. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por compartir a todos toda esa información. Excelente. Bueno, volvemos un poco ahora con Agustín.
Platícanos sí. un poco acerca de la producción en sí. ¿Cuánto duró la producción? Si hubo algún problema durante de esta producción y cómo solucionaron este problema. Sí, fue una producción bastante larga. O sea, el premio que otorga el Inca, que está dentro de Historias Breves, se ganó en el 2017. Esto lo llevó mucho Mariano Junia, que es el Arduo, porque el cortometraje en sí era un cortometraje difícil por la cantidad de personas que participaron, más de 70, o sea, en total, ¿no? Junto con técnicos, obviamente productores, asistentes, actores extras. Y el presupuesto, obviamente, era un presupuesto acotado, como suelen ser por ahí las producciones en Latinoamérica. Y entonces hubo mucho de esfuerzo, de pulmón, de buscar locaciones, de buscar nativas. O sea, se filmó en Avellaneda, que queda en la provincia de Buenos Aires, que es un barrio, una localidad más que nada. Y allá la gente de Avellaneda nos ayudó mucho también, o sea, a buscar por ahí un lugar cercano a la locación para que podríamos, obviamente, llevar a cabo todo el rodaje, a poder cortar, obviamente, todas las calles, porque esto era arriba de un colectivo. Tuvimos que conseguir, obviamente, un colectivo, y eso también a veces es complicado. Filmar arriba del colectivo no es fácil para los sonidistas, para la directora, que la verdad que es un gran papel, para todos los actores. Fue una producción difícil, la verdad que llevó mucho, mucho tiempo, mucho trabajo. Teníamos que llegar muy aceitados al rodaje porque teníamos solo 3 días para filmar, y ya si nos pasábamos de esos 3 días ya se iba a complicar, como suele pasar a nivel presupuestario, a nivel actores, a nivel todo. Entonces teníamos que acotarlo a esos 3 días. Y la verdad que, bueno, estamos contentos porque se pudo lograr, se pudo filmar bien. Obviamente uno cuando termina el cortometraje siempre piensa lo que por ahí podría haberse producido más, a nivel por ahí, más cantidad de ensayos, más cantidad de por ahí, nada, llegar más fino, que es lo que siempre uno quiere, ¿no? A nivel producción, llegar fino al rodaje y que después ya quede en manos de la directora y de los actores y de los técnicos. O sea, creo que esa es la clave, obviamente, de la producción. Dentro de lo problemático acá también, bueno, tenemos obviamente el tema presupuestario, que es siempre acorde. Argentina tiene el problema, ¿no?, de estar acorde al dólar, y el dólar sube, y en los presupuestos, la plata que le otorgan por ahí a uno, no sube. Entonces como que hay que hacer medio magia, seguramente a todos los que han participado, o sea, al director de Costa Rica, a todos le deben pasar lo mismo. Entonces, pero por suerte podemos llegar afinados a esos días de rodaje, y bueno, la verdad que fue un placer poder lograrlo en esos 3 días, filmar arriba de un colectivo, tuvo una experiencia diferente, y bueno, estamos contentos. Ah, buenísimo, buenísimo. Andy, talk to us a little bit about how long did the production, the actual filming took, and what problems did you run into while filming? Okay, so first of all, we didn't know that we got to the top 6 until like the first week of January of 2020. And we only had 1 month of prep before we had to shoot it like the first week of February. So it was a whole month of figuring everything out for a short film that needed to be done in 8 days. The biggest, I think, that we needed to do is we needed to accomplish smog or constant fog outside in the scenes outside. And that just meant a lot of like coordination with our special effects teams. And because we didn't have the time to do VFX. So that's something that was super important and
I mean, we had a really great team that works here in the industry in Vancouver, and they were able to come out for, you know, free, and they were able to help us out, and they were amazing. We also had like really, like we had three really talented producers that kind of kept it all together. I was directing, I co-wrote, I co-edited, that was also a big undertaking for me, but I think it was great because there was always one person that knew the prep and knew the production and then knew the post. And it's like, there was never that barrier that like, what should we do here? Like, what, you know, we don't know the answer to this. There's always that one person that kind of was there for the whole process. So that was really helpful. But honestly, the biggest hurdle for me was in post-production. It was getting down to picture lock within 48 hours. It was like coordinating ADR sessions with our actors before we could even sound design. And then it was sound designing. And like I had, so my sound designer, his name is David Daoud. David is a very talented sound designer, but he was in New York at the time. And he was working on a gig in New York, and he had a bunch of friends that were helping him in there with the gig that he was doing. And he even had like a Foley artist from Colombia and like sound designers in New York helping him out on the project that were like, he literally did it in 12 hours. So it became like a post-production team that was in Colombia, it was in New York, and it was in Vancouver, and it was just all happening in real time within like 24 hours of each other. And that was kind of like magic. So I wouldn't say it was a hurdle because it was scary. You didn't know if we could accomplish this in 5 days, but it was, I mean, when we finished, it was amazing. And I slept for like 2 days. But yeah, it was pretty amazing experience, but it was definitely challenging. Wow, that's a great story. Thank you for sharing that. Arturo, platícanos un poco acerca de la producción. ¿Cuánto duró la producción, la filmación en sí de Padre? Mm-hmm. ¿Y algún problema que hayan tenido durante la filmación y cómo lo resolvieron? Ok. Sí, en el caso de Padre, fueron tres días de rodaje, un día adicional para B-roll. Desde el principio lo que tratamos, desde el momento que estábamos escribiendo el guión, estábamos pensando escribir algo que funcionara para el bajo presupuesto, en realidad. Entonces, lo que buscamos es una historia que se pudiera contar solamente en una locación. Un poco, digamos, como esas, empezar con esas limitantes, a veces ayuda, uno pensaría que merma la creatividad, pero muchas veces más bien como que la tiende a fomentar a veces. Entonces, realmente fueron 3 días de rodaje. Lo que pasa es que tenía que ser en la noche, queríamos que la historia fuera en la noche. Entonces, si era un poco más cansado, estamos hablando de rodar, eran 3 días seguidos, entonces bueno, tratar de dormir en el día, que realmente es empezar a preparar todo para la noche y filmar en las noches. Entonces básicamente. Creo que el reto más grande es el tema, digamos, de para nosotros a nivel de producción fue el reto de filmar en la noche. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, siempre creo que la filmación nocturna es un poco complicada, ¿no? Siempre por la cuestión de iluminación y armar los sets y todo. Platícame un poquito, volvemos con Agustín, un poquito acerca de, volviendo ya, hablando un poco más en temas personales, ¿cómo comenzaron ustedes todos dentro de de la filmación, de filmmaking? Platícanos un poquito por acá, Agustín. Bueno, yo particularmente desde chico que obviamente me apasiona el cine, junto a mis hermanos de chico ya hacíamos pequeñas filmaciones con cámaras muy precarias, ¿no? En casa. Uno de mis hermanos también es director, yo soy más productor, por ahí también guionista, escribí algunos cortometrajes más cortos, siempre de manera independiente, siempre por ahí cortometrajes chicos y del lado de la producción. Y bueno, este creo que fue por ahí un desafío más grande por la cantidad de gente que trabajó, por la cantidad de,
de lo que representaba en sí el cortometraje. Sabíamos que era un premio importante y que podía llevarnos a por lo menos a participar en varios festivales, como es en este caso. Y creo que fue por ahí el desafío más grande a nivel producción. Siempre por ahí de la manera más independiente. Bueno, de a poco seguimos produciendo cosas, armando desde cortometrajes o, bueno, ideas más futuras de largometrajes, pero bueno, eso obviamente requiere más tiempo, requiere más producción. Yo también hago producciones más periodísticas y documentales, entonces, bueno, voy partiéndome un poco del tiempo en cada una de las cosas. Pero todos los que participaron con mucha experiencia, la directora mucha experiencia en este rubro. Una pregunta acerca de la directora. ¿Es la primera producción que haces con Paolo o ya habían colaborado antes? No, esta es la primera vez. Es la primera vez que nos trabajamos juntos. Ella llegó más que nada de la mano de la guionista, de Carolina Pierri. Y ella ya había tenido experiencia en filmar un cortometraje de ganador de historias breves, se llamaba Cinco Velitas, de hace un par de años, y ella obviamente ya tiene un recorrido importante en producción y en dirección, así que eso obviamente facilitó bastante las cosas. Buenísimo, gracias Agustín. Andy, how do you start in filmmaking? Can you tell us? And by the way, I love your poster in the background, Twister, which was filmed here in Oklahoma, in Kansas. Ah. Yeah. Yeah, yeah. That's awesome. They actually filmed down the street a few scenes from my home. So that's amazing. I love that poster. The movie, of course. it's a phenomenal movie. So tell us a little bit how you started in filmmaking. Puedo hacer nuestro español. Yo nací en Colombia y yo estaba hasta que tenía 7 años, y cuando tenía 7 años teníamos que irnos de Colombia y llegamos a Canadá como refugiados. Cuando llegamos aquí, y esa parte de mi historia es muy importante, porque cuando llegamos a Canadá éramos inmigrantes, éramos solo mi familia y no sabíamos el lenguaje, no sabíamos nada aquí de Canadá. Yo ni siquiera sabía que Canadá era un país. Entonces, yo cuando estaba creciendo, no tuve tantas amigas, no tuve esa como base de que todos mis amigos tenían. Entonces, yo siempre encontré mucho amor en las películas, y yo siempre miraba muchas películas cuando estaba creciendo yo sola. Mis hermanos eran más con la música y yo era más con las películas, porque me gustaba mucho lo visual. Y crecí viendo películas de tiempos más antiguos de mí, por ejemplo, we had a VHS player, and with the things that would get donated to us, and because we were refugees, we would watch a lot of old VHS tapes, and we would watch like Spaceballs, Rambo, Terminator, you know, just like classic 80s and 90s films, and I just grew up watching them and wanting to be a part of that world. But my parents were doctors, and I was like always told that that wasn't a possibility. So eventually I took a video class and I started to really show them that I loved it. And then I went to UBC, the University of British Columbia here in Vancouver. And I went into the film program. And that's when I proved to them that I could actually make a name for myself or do some good things in film. So for me, film has always been a way of telling stories that I wish I would have seen when I was younger. You know, I didn't see myself on screen. The first time I was like, oh my God, I'm that person, was when I watched Selena with Jennifer Lopez, like a long time ago. And that was the only film I had. Whereas my brothers had literally every film you could think of, like Rambo, like Terminator, you know, they could imagine themselves as the hero, but I couldn't imagine myself. So films like, like Women Have Real Curves, or that one with America Ferrera and Selena, you know, those films are changed a lot for me growing up. So I just felt like I really needed to make more films like that, more films where I could see a Latin American family or see a girl as a lead that spoke 2 languages, that was awkward, that, you know, had
two different cultures that she was raised by, and that's where a lot of the stories that I made come from. But yeah, and they all have a central theme of family, because it was always constant with me. It was always family that was with me during our time that we were in Canada. So yeah, I mean, film is just kind of my way of writing a song. It's my way of writing a book. It's, I really enjoy it, and it's something I hope not to stop. Is this your first film, or how many films have you written and directed? This is my third short film as a director and as a writer. I've done two others that are previous to this. But yeah, I've had, luckily I've had some luck with the other two, and it's been a really great ride, and I'm moving forward to doing my first feature very soon, hopefully. But yeah, that's, yeah. Very nice. And we'll come back to that, because we're going to talk about future projects. Arturo, platícanos un poquito acerca de cómo comenzaste tú en esta carrera del cine audiovisual. Okay. Sí, en realidad, igualmente, desde pequeño siempre me sentí, siempre fui muy apasionado del cine, de ver películas. O sea, soy cineasta, pero soy cinéfilo. O sea, para mí, para mí el hacer cine parte de ver cine, ¿verdad? Entonces, y también pues empecé a experimentar haciendo pequeños cortos. Pero sí llega un momento en el que asumo una posición como más de compromiso, de que realmente es lo que quiero hacer y es a lo que me quiero dedicar. En ese momento yo ya había estudiado otra carrera en la universidad, y estaba viviendo en China, en Beijing, que había ido, llevaba dos años ahí viviendo, me había ido a aprender mandarín. Entonces empecé a trabajar en un internship, en un estudio que se dedicaba como a hacer documentales, y empecé como en edición, y después me quedé trabajando ahí, y después estudié dirección de cine en Beijing Film Academy, que es una universidad de cine que está en Pekín. Después, en China hice un cortometraje y también hice un largometraje documental. Y después regresé a Costa Rica, ya llevo varios años desde que regresé a Costa Rica, aquí hice este cortometraje y estamos en desarrollo de un largometraje de ficción. Entonces básicamente esa es como digamos la manera en que yo me empecé a relacionar con el cine. ¿Y cuántas producciones has hecho hasta la fecha? ¿En cortometrajes? Bueno, he hecho, tengo tres cortometrajes y un largometraje documental. Ajá, que fue el que filmé en China. Ah, buenísimo, buenísimo. Excelente. Agustín, ¿cuántas producciones tienes hasta la fecha en largometrajes, cortometrajes? Y en cortometrajes tengo, son cuatro cortometrajes y en largometraje, un largometraje en producción que es simpático, pues es un largometraje de que se llama, la película se llama Revolución Tóxica Plaga Zombie, que es uno de los pocos películas de zombie que se filmaron acá en Argentina, un poco clase B, pero que tiene un mundillo, como mucha gente lo sigue. Es una productora bastante, bastante de género, que acá por ahí el cine de género no se realiza tanto, que tiene muchos seguidores, y bueno, en su momento pude estar en la producción de largometraje. Buenísimo, buenísimo. Creo que se cortó ahí un poquito. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta importante. ¿Qué proyectos tienen en puerta? ¿Están trabajando ahora mismo o que están por sacar en festivales o en distribución? Comenzamos con Agustín. Sí, Rogelio. Ahora, para sacar ya mismo, no, porque bueno, el tema obviamente pandemia retrasó mucho las cuestiones, y hay varias cosas en proyecto, un largometraje escrito, que bueno, en poco veremos si obviamente podemos lanzarlo para,
para ver si, si encuentra alguna aceptación para su producción, y bueno, y también otros guiones que están ahí en la cantera para ver si, bueno, de a poco, obviamente, podemos acá, lo más difícil obviamente es encontrar, más allá del apoyo, obviamente uno puede encontrar por ahí en algo más del Estado, que es acá el Inca, que es lo más importante, por ahí, bueno, encontrar otro tipo de apoyos a nivel monetario que pueda simplificar obviamente las producciones y demás, pero bueno, eso es por ahora lo que tenemos en mente. Esperemos que cuando termine esta pandemia eterna podamos hacer las cosas más rápido. Claro, claro, sí, esperamos que ya en 2022, ¿no? Ya todo vuelva un poco a la normalidad. Andy, talk to us about any current or upcoming projects that we may be, you know, looking down the road. Very similar to what Agustin said, because of the pandemic, a lot of the projects that we did have in mind have been pushed or stopped. Seoul was literally the thing that we finished right before we shut down. So that was kind of what carried us into a festival distribution like we are now. We did manage to film a pilot for a show called Growing Up With Mi Familia, that we are kind of keeping under wraps because we have been putting that towards some streamers and some networks and hoping that we can get that picked up for distribution. But it's a really great comedy pilot, family comedy about a 13-year-old girl who gets her period, and she tells her mom that her mom throws her a period party, and and it's Latin family meets, you know, everything that you love about the intergenerational humor. And so that's one project. But right now I'm also writing a feature and I'm writing a couple pilots, you know, just to kind of keep moving forward. And the feature though is very much the polar opposite of what I've ever done. It's nothing Latin American based, but it's really exciting because it's something that that challenges me and that it's out of my comfort zone. It's a thriller based on a true story called 84 Bison. And that's all I can tell about that one. But it's super exciting. And we're still looking for funding, but you know, just like Agustin, like it's a slow process, but we got hope. Gotta keep working. That's awesome. That's great to hear. Yeah, we'll definitely be looking out for those. And remember to submit to OK Cine Latino in 2022. Arturo, platícanos un poquito algún proyecto que estés trabajando ahora mismo o que esté a punto de salir, que quieras promover, que quieras promocionar. Sí, bueno, tenemos en este momento dos proyectos en desarrollo. Uh-huh. No están próximos a salir, pero estamos trabajando en el desarrollo de los proyectos. Uno es... disculpen ahí por el trueno que son. Uno es un largometraje de ficción, es una comedia negra. Ahorita estamos en proceso de desarrollo, preparando todo lo que se prepara para la aplicación de fondos. En realidad, bueno, en Costa Rica y en muchos países de América Latina, en Costa Rica no hay una industria de cine. Si hay una escena, ¿verdad? Entonces, una de las maneras para poder hacer cine es aplicar a ciertos fondos que existen, cada vez más reducidos, pero todavía existen. Y entonces tenemos el proyecto, y luego tenemos un proyecto de un largometraje documental que tiene que ver con una búsqueda artística o una definición de qué es el arte a través de una búsqueda personal que yo hago, buscando un antepasado mío que fue pintor en el siglo XIX y que sería como el único miembro de mi familia artista. Entonces, por ahí va ese documental. Eso ya estamos en rodaje, estamos filmando entrevistas a familiares. Ha sido un poco difícil porque los antepasados directos, o más bien los descendientes directos de este personaje, que son más cercanos, son personas mayores a los 80 años, y por el tema del COVID ha sido difícil entrevistarlos. Entonces hemos tenido que hacer entrevistas telefónicas, pero
también algunos, también por la edad, pues están en riesgo de, tienen un mayor riesgo de partir pronto, entonces tenemos que apurarnos. Entonces estamos trabajando en esos dos proyectos actualmente. Buenísimo, buenísimo, me encanta escuchar eso, que hay mucha producción aún a pesar de, pues de las dificultades económicas. Creo que han mencionado bastantes buenos puntos acerca de que eso, ¿no? Que la producción siempre es el arte, ¿no? El audiovisual siempre es un poco difícil, ¿no? Conseguir esos fondos, ese presupuesto, pero bueno, lo importante es que como cineastas, ¿no? Que buscan la manera, ¿no? Siempre de navegar esos rubros siempre. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, pero me gustaría hacer una última pregunta. No sé si ustedes sepan, pero nosotros acá en el OK Cine Latino tenemos un instituto de cine para estudiantes de high school, que viene siendo como de 14 a 18 años más o menos. Es completamente gratis para ellos. Lo hacemos durante un curso de 6 fines de semana, los sábados. Y bueno, la idea de estos, del festival en sí, ¿no? Y del instituto es de que queremos que haya más cine hecho por latinos, latinoamericanos, y más que nada dentro aquí en Oklahoma, ¿no? Que es un estado muy, lo que llamamos acá un red state, o sea, es un estado muy conservador, en el cual los latinos no tienen, pues en realidad, mucha voz ni voto. Entonces, pues bueno, nosotros queremos hacer nuestra parte, ¿no? Por medio de las artes, ¿no? La área audiovisual, y pues los talleres de cine son una parte muy importante, creo que muy fundamental, ¿no? Dentro de cualquier festival de cine. Y pues me gustaría partir con la pregunta, se las voy a hacer a todos. ¿Algún consejo que le quieran dar a los cineastas jóvenes que apenas están comenzando? ¿Qué mensaje, qué consejo le podrían dar? Comenzamos con Agustín. Bueno, me lo daría a mí mismo el consejo. felicitaciones primero porque lo que llevan a cabo, yo ahora los estoy siguiendo bastante en las redes y veo cómo veo un poco del instituto. Me parece que va de la mano un poco de eso. Uno creo que en esta profesión por momentos se siente medio desamparado, hay muchas frustraciones y por ahí menos alegría. Obviamente que cuando se produce la satisfacción supera todas las frustraciones anteriores. Creo que esa es la clave, ¿no? A pesar de todas las barreras y todo lo que por ahí, proyectos que por ahí se caen o que no encuentran por ahí el objetivo que uno desee rápidamente o que obviamente no encuentra el apoyo. Me parece que lo más importante es que después, cuando obviamente se logra, o a pesar de que no se logre, me parece que hacer las cosas ya de por sí ya tienen un valor, me parece que eso es lo más importante, pero que después la satisfacción supera más, supera ya todas las frustraciones que uno puede llevar adelante, y me parece que el consejo es, por ahí también, recurrir siempre y juntarse con gente que entusiastas, ¿no? De esto, que me parece que es lo que más a uno lo fogonea desde el instituto que hacen ustedes. Me parece que es eso, juntarse con gente, con entusiastas, con gente que le encante esta profesión, y bueno, y alimentarse todo el tiempo con esa gente, con proyectos, con cosas, y que van a salir en algún momento, de alguna u otra manera van a salir, y siempre van a superar las frustraciones. Buenísimo, me encantó, me encantó. Andy, what advice would you give to aspiring filmmakers? You know, I think the most important thing is if you don't know what story to tell, tell your own. Your story is important. Tell the stories that you wish you had seen when you were younger. Tell stories that inspire you, or stories that you want to tell your family, your friends. And believe that your perspective, your point of view needs to be told, because it does. As Latinos, it's Rogelio's right. Our perspective doesn't get told enough, and we need more Latin Americans in Hollywood to tell our stories, you know, not tell stories that happen to be Latin American but are not produced by any or directed or written. You know, it's important to be that representative. And you know, if you're just starting out, it's the biggest thing is just to start. Pick up a camera, pick up a pen and paper, write
or if you have the ability to go on a laptop and write a script, like do it, you know? Even if it's 1 minute, film it on your phone. There's so many capabilities that you could do now with technology of making a short film. And, you know, put your twist to it. Tell it how you would want to tell it. You know, it's a comedy, it's a drama, it's a thriller, it's a horror movie. Have fun with it. You know, there's so many possibilities that you could do. And just believe that the world does need to see them. Oh, that was great. Absolutely. Thank you. 100% agree with that. Muchas gracias. Arturo, ¿qué consejo le darías, ¿no?, a estos jóvenes, ¿no?, que apenas comienzan en el cine, ¿no?, como carrera? Sí. Bueno, a mí me gusta pensar de que todavía estoy empezando, pero, tal vez el consejo que daría es que una historia interesante es la historia que viene de uno, es la historia que viene del corazón. Entonces, si somos latinos, contemos historias latinas, si somos, o sea, hablemos de lo que vivimos y de lo que conocemos, porque si es genuino, va a ser interesante. Y después también felicitarlos a ustedes por el esfuerzo que se está haciendo, por la labor que se está haciendo, que yo creo que es sumamente importante en Estados Unidos, pero también en países como Costa Rica es más necesario que nosotros nos veamos retratados en la pantalla, porque igual nosotros, pues el cine en Costa Rica, el cine que se ve es el cine de Estados Unidos, es el cine de Hollywood. Entonces, el hecho de que hayan festivales como ustedes presentando cine de nosotros en Estados Unidos, también nos ayuda aquí en Costa Rica, en nuestros países, a que también se empiece, nos veamos o sintamos ganas de vernos retratados en la pantalla, que eso es muy importante. Así que muchísimas gracias. No, a ustedes ha sido un placer platicar con ustedes. Nos han encantado sus films. Es un placer para nosotros tenerlos en la séptima edición del Oklahoma City Latino Film Festival. Esperamos que no sea la última. Así es que, pues bueno, con esto les agradezco del fondo de mi corazón a todos los que nos acompañaron. Gracias por hacer un poquito de tiempo y pues nada, ¿no?, les deseamos mucha, mucha suerte a todos ustedes en sus proyectos futuros y esperemos verlos pronto en el OKC en Latino. Y recuerden que, bueno, esta entrevista va a pasar después de que corra el Shorts Program. Entonces, pues bueno, ahí vamos a estar repitiendo esta entrevista también. Eventualmente la vamos a publicar en nuestros canales y en redes sociales. Así es que, una vez más, gracias por acompañarnos y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Adiós. Muchas gracias. Felicitaciones y mucha suerte en el festival. Claro, claro. Muchas claro. Gracias. No, hombre, no, a ustedes. Es un placer tenerlos por acá. Gracias. Chao. Gracias, Rogelio. Un abrazo.